Buenas tardes. Infinitas gracias por la amabilidad que habéis tenido todos y todas por venir a escuchar a nuestras amigas. Yo estoy un poco emocionada porque ellas van a dar un testimonio de vida. Y de eso se trata la cuestión. Hablábamos de que en un principio se trataba de hacer lo posible por conseguir la decolonización de lo que entendemos por feminismo, y es precisamente su testimonio de vida de una árabe iraquí y de una árabe chileno-palestina lo más representativo, porque sea, lo que una puede decir no deja de ser un mundo aparte, por muy preparada, por muy estudiosa que pueda parecer. Así que le ruego que les escuchen con la atención y consideración que nos han dispensado durante los días pasados, y ahora con más razón. Zahia Asid Stefan es una señora iraquí que llegó a Madrid en junio de 1978, y de a ver a su hermana, que entonces vivía aquí, y pasó después a Inglaterra, donde se suponía que iba a estudiar, pero cuando llegó allí me parece que no la gustó demasiado y decidió regresar otra vez, donde ha estado viviendo, trabajando y estudiando durante el resto del tiempo. Ella trabajó en la embajada, entró a trabajar en la embajada de Irak como secretaria en la oficina de prensa y en el centro cultural, y mientras trabajaba también preparaba sus estudios, consiguió una ingeniería electrónica y realizó sus cursos de doctorado de físicas en la Universidad Complutense de Madrid antes de conseguir la nacionalidad y empezar a trabajar en el sector, donde ha estado allí hasta diciembre del 2015, cuando se jubiló. Ella dice lo que tenga que decir, pero aparte de eso, que le está muy agradecida a la acogida que tuvo en España, independientemente de las dificultades y de los problemas que pudo tener. Nosotros le damos las gracias por haber venido a contribuir con su trabajo a nuestro progreso. Y a su lado se encuentra Nadia. ¡Ah, Dios mío! Es que, saben ustedes, yo tenía preparada una presentación y la he perdido. Entonces, ahora me toca improvisar un poco. Nadia Sirhi Chahini es una es abogada chileno-palestina, estudiante de un máster en Madrid. Las dos han venido hoy de Madrid. En los datos que me envía, ella habla de, es una palestina de segunda generación. Sus padres ya no nacieron en Palestina. Creció en la región de la Araucanía, a 670 kilómetros al sur de Santiago. Dicen que la Araucanía es famosa porque concentra la mayor cantidad de población indígena a nivel nacional. El pueblo mapuche, ¿no? Que prácticamente ha estado en conflicto con el Estado chileno hasta el día de hoy. A los 17 años se fue a la capital, a Santiago, a estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Allí se convirtió en abogada y empezó a desarrollar, digamos, su militancia en la causa palestina. Ella les hablará de cuál fue el momento o los momentos que contribuyeron a esa concienciación, y habla también, seguramente, pero por lo menos eso es lo que me ponen los datos, del momento que más la afectó, que fue en el 2009, cuando Israel la prohibió cruzar el puente Allenby para visitar su lugar de origen, el lugar de origen de sus padres, ¿vale? Su participación en el feminismo tiene que ver sobre todo con la lucha de los derechos humanos, que es el máster que está realizando en Madrid. Lleva aquí más de 9 meses y todavía le quedan unos cuantos. Después, si hay tiempo y ella quiere,
me gustaría leerles unas pequeñas líneas que escribió con motivo precisamente de encontrarse en el puente Allenby y tener que volver a casa sin visitar su hogar. Quisiera que empezara Sagia y yo ya termino. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a todos por darme esta oportunidad, y también celebro que Nadia está conmigo aquí para hablar también del tema Palestina. Yo he titulado esto como La mujer árabe a lo largo de los tiempos. Entonces voy a dar una historia pequeña desde antes del pre-Islam hasta ahora, y luego algunas experiencias mías, tanto aquí como en Irak, ¿no? Y me perdonáis si en algún momento me emociono un poco, porque soy un poco sensible en muchos aspectos. Entonces, yo empiezo con una sentencia, pero esta sentencia luego la dejo hasta el final. Digo, en la situación actual del mundo árabe, cuán arduo y difícil ser árabe. Dicho esto, y dado que he vivido en los dos mundos, el occidental y el oriental, intentaré acercarme a la realidad sin tener en cuenta la sensibilidad y la emoción que me aleja un poco de la situación real. Mientras estaba preparando esta charla y analizando la historia del mundo árabe y los diferentes periodos vividos, la profundidad de los asuntos sociales, económicos, políticos, culturales y geográficos, me vino a la cabeza la semejanza o la comparación modesta con la profundidad de los océanos, que es también variable dependiendo de las zonas de relieve oceánico. Geográficamente, los océanos se clasifican en tres grandes océanos y otros dos menores. Asimismo, podemos clasificar el mundo árabe en tres grandes zonas geográficamente. La primera zona, que es Irak, Siria, Jordania, Líbano, Palestina, para mí Palestina, y luego la segunda zona, que es la península arábiga, y la tercera, que es el norte de África y lo que le llaman también países del Mediterráneo. Debido a la condición sociocultural, clases sociales, culturales, raza o pertinencia religiosa, económica, conflictos y guerras, por los cuales la situación de la mujer es diferente en cada zona de estas que he mencionado, e inclusive en cada zona hay también diferencias. Quiero empezar con algo más positivo. A pesar de todas las adversidades y discriminaciones, la mujer árabe ha tenido un papel históricamente destacado y reconocido a lo largo de los siglos, incluso en el periodo preislámico. Hago una referencia a una persona que se considera de la mitología arábica o mitología árabe. Una mujer se llamaba Zarqa al-Yamama, quiere decir Zarqa, los ojos azules, y al-Yamama significa paloma salvaje. Esta mujer con ojos azules, con una intuición excepcional,
vista aguda y capacidad de predicar, de predecir los acontecimientos antes de que sucedieran, según la leyenda que cuenta que la tribu de Zarqa se basó en sus poderes para detectar enemigos y defender sus tierras, ya que se cree que tiene la capacidad de ver a los jinetes de la distancia de una semana. Con la capacidad de ver, con la esperanza de evadir la mirada de Zarqa, los enemigos de su tribu decidieron esconderse detrás de los árboles que llevaban. Zarqa notó lo que estaba pasando y alertó a su tribu de los árboles se movían hacia ellos y que escondían soldados detrás de ellos. Para su consternación, los miembros de su tribu pensaron que se estaba volviendo loca y optaron por ignorar su advertencia. Las tropas enemigas finalmente llegaron a su tribu y mataron a cada hombre en el campamento, y luego arrancaron los ojos de Zarqa y la crucificaron. Algunos historiadores árabes sostienen que el distrito de Ali Amama fue nombrado después de ella, como honor a ella, que está situado al este de la meseta de Najd en Arabia Saudí. Sin embargo, el término Ali Amama sigue viviendo como un término histórico nostálgico que se invoca para enfatizar los lazos de la región con su antiguo pasado. La sede actual del gobierno saudí en Riyadh, por ejemplo, se conoce como el Palacio de Yamama. Ha habido también unas diosas que estaban en aquel tiempo, una de ellas, Alat, y otras dos que las adoraban en la Meca, como Manat y el Uzza. Luego, en el periodo islámico, hubo también mujeres musulmanas importantes para la historia. Empezamos por la primera, que era Khadija, la mujer de Mahoma, que era una mujer muy rica dedicada al comercio. Y luego se convirtió al Islam y por lo que le llaman la madre del Islam. Luego tenemos otra persona que es Nusaiba bint Ka'b al-Ansariya. También fue una de las primeras mujeres conversas al Islam y luchó en la guerra de Uhud. Luego tenemos a Hawla bint al-Azwar. Esta mujer luchó en la batalla de Al-Yarmouk en el año 636. Lideró un grupo de mujeres que lucharon contra el imperio bizantino. Aisha bint Abu Bakr. Aisha fue una esposa muy influyente para Mahoma. Lideró la batalla de Al-Jamal, quiere decir el camello, una de las más importantes de la historia árabe. Zina bint Ali, nieta del profeta, fue importante tras la masacre de Karbala en 680. Karbala es una ciudad en Irak, que es una ciudad muy religiosa, que ya ayudó a conseguir la liberación de muchas mujeres presos. Rabia al-Adawiya, que es mi adoración, fue una importante mística y poetisa sufí, fundadora de la doctrina del amor divino. La llamaban también Rabia de Basora, porque Rabia nació en Basora, que es al sur de Irak.
Vivió en el siglo VIII. Fue esclava. Porque Rabia viene el nombre de Rabia, Rabia, quiere decir la cuarta. Su padre murió, su madre no podía sostener a las cuatro hijas que tenía, entonces las vendió. Y Rabia tuvo un amo que un día por la noche la oyó hablar a Dios de una forma que se quedó perplejo y dijo: esta mujer no puede ser ni esclava ni servir en mi casa, la tengo que servir yo. Entonces le ofreció para ser su hija, pero ella no quiso. Quiso vivir sola y dedicarse solamente a Dios. Por eso le llaman, la consideran de las grandes santas del Islam. Figura indiscutible de la espiritualidad musulmana, respetada y venerada como maestra. La vida de Rabia puede ser expresada en una sola frase. La mística de Basora hizo solo una cosa en su vida: amar a Dios. Luego, si tenemos tiempo, os leo algunas de sus poesías. Lubna de Córdoba, es cordobesa, pero en el tiempo árabe aquí, fue la secretaria de palacio de varios califas en Córdoba. Fue excelente en matemáticas, gramática, escritura y especialmente en poesía. Arwa al-Sulayhi fue reina independiente de Yemen. Consiguió el título de Hujja, es decir, la imagen viviente de Dios. Dicho todo esto, eso no quiere decir que la mujer, tanto musulmana como cristiana, como la minoría judía que vivía en los países árabes, tenía sus derechos igual que el hombre, ni mucho menos. El mundo árabe tuvo su primera caída al ser conquistado por los otomanos, que le destruyeron todo lo que han evolucionado en los periodos anteriores y especialmente el tiempo abasida. Los libros de medicina, astrología, matemáticas, literatura, geografía, etc., fueron tirados en el río Tigris. Según las crónicas, el agua del Tigris se convirtió de color azul de la tinta de los libros que han tirado. Y en la última guerra de Irak, lo primero que han hecho cuando entraron a Bagdad, quemaron la librería al-Mustansiri. ¿Qué interés tenían en quemar una cosa semejante? Después de la independencia de la ocupación del Imperio Otomano, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchas mujeres árabes, cristianas, musulmanas e incluso las minorías judías iniciaron unos movimientos para reivindicar sus derechos, coincidiendo con el periodo del surgimiento de los movimientos de lucha por los derechos de la mujer en Inglaterra y Estados Unidos. Las mujeres árabes, sea lo que sea su pertenencia religiosa, estaban unidas contra una discriminación que sufrían por igual, independientemente de su fe. Las pioneras son mujeres que accedieron a una educación avanzada entre mediados del siglo XIX y el siglo XX, como es el caso de la egipcia Aisha Taimur, que nació en 1840 hasta 1903, Malak Hefni Nasif,
1886-1918, Huda Sha'rawi 1879-1947 y las sirias Marie Ajmi 1888-1965 y Nazik al-Abbad, 1887-1859. Eso está mal, 1959. O la escritora palestino-libanesa May Ziada, 1886-1941, etc. Pero no podemos hablar del feminismo árabe sin mencionar al escritor y reformador egipcio Qasem Amin, que publicó en 1800 su libro La emancipación de las mujeres. En 1899, o sea, donde llama a la necesidad de emancipar a la mujer árabe para salvar a la sociedad entera de un letargo que se ha prolongado demasiado tiempo. Respecto a mi país, Irak, después de la proclamación del Estado iraquí en 1921, se inició con la promoción de la educación de las niñas, lo que fue un paso relativamente tradicional, pero que tuvo el apoyo de muchas familias, ya que una mujer educada tenía mayor perspectiva de matrimonio que una sin educación. A principios de este siglo, poetas y escritores árabes empiezan a escribir sobre los derechos de las mujeres, hasta que en 1923 Paulina Hassoun escribe la revista Leila, que fue la primera revista dedicada a la mujer. Trataba temas nuevos y útiles relacionados con las ciencias, el arte, la literatura, la sociología, en particular sobre cómo criar a los hijos, la educación de las niñas, la salud familiar y otros asuntos relacionados con el hogar. Esta revista se cerró después de 2 años y medio por temas económicos, que no pudo seguir. Será en esta época también que su hermana Asma Zahawi crea la primera asociación de mujeres llamada Club Despertar, promoviendo cursos de alfabetización, higiene, cuidado de niños y también con proyectos para el bienestar social. En el periodo 1900 hasta 2008, surgieron muchas mujeres pioneras en todos los campos, independientemente de su religión, que trabajaron conjuntamente con los hombres para construir un Estado y una sociedad especialmente instruida en sanidad e higiene, educación, cultura, literatura, etc. Estas mujeres, con unos estudios superiores, y muchas de ellas fueron a otros países para mejorar sus estudios, como Egipto, El Cairo o Beirut, en el Líbano, o inclusive se han ido a París, a la Sorbona o a Inglaterra. Muchas de ellas se destacaron en los campos de literatura, educación, bellas artes, música y canto, administración, ciencia, medicina, matemáticas, investigación, la escritura, especialmente poesía y periodismo. En aquel tiempo se editaron algunas revistas dedicadas específicamente a la mujer.
Existe un estudio realizado por un profesor iraquí, especialista en la historia moderna, de forma enciclopédica, se llama Enciclopedia de los Medios de Comunicación y Científicos de Irak, donde se destacan más de 88 mujeres iraquíes. Este estudio se puede encontrar tanto en internet y en la Universidad de Mosul, que desgraciadamente que ha sido destruida últimamente por el Daesh. En aquel tiempo, las feministas árabes tenían la esperanza que los gobiernos de naciones occidentales podrían apoyarlas en la conquista de sus derechos. Pero en realidad no fue así. Las potencias occidentales era únicamente repartirse el mundo árabe después de la caída del Imperio Otomano, movidos por sus intereses y por el provecho que podrían sacar. Pero las mujeres árabes no cejaron de luchar por sus derechos y sabían que tenían que defenderse de ellas mismas y no dejan embaucar, y sabían que no se podía confiar jamás en las intenciones altruistas de potencias colonizadoras, hecho que lo estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué ayuda están recibiendo no solamente las mujeres, sino todos los pueblos árabes que en su mayoría están sufriendo unos conflictos de larga duración? Paso hacia mi experiencia. Desde que nací hasta los 25 años, viví en Bagdad, donde realicé mis estudios como muchas otras niñas. Eso sí, los colegios no eran mixtos. No me acuerdo de haber visto a ninguna niña que asistía a la clase con pañuelo o con el abaya. Ni siquiera en los colegios de secundaria, que éramos ya mayores, entre 15 y 18 años. Tampoco nuestras educadoras o las directoras de los colegios se vestían con abaya. Y no eran precisamente una exigencia que tenía que ser de una religión. Eran profesoras cristianas, musulmanas, incluso tengo mi profesora de literatura árabe, que es cristiana, cuando daba la clase de religión musulmana, lo daba ella, aunque ella siendo cristiana. Estas profesoras y las de musulmanas, mientras en la universidad era distinto, ya éramos mixtos, o sea, entrábamos en la universidad, estábamos chicos y chicas. No había también diferencia, universidad para chicas, universidad para chicos, no, era mezclado. Y en mi clase, yo he estudiado físicas en la Facultad de Ciencias, éramos 30 alumnos, pero eran 10 mujeres entre 30 alumnos. Y ninguna de ellas llevaba el llamado abaya. Era solamente una, porque vivía en una zona muy religiosa, se llamaba el Kadomiya. Entonces, pero cuando llegaba a la universidad, nada más entrar a la universidad, ya se quitaba la abaya y era una como nosotras. A pesar de ser una mujer árabe, pero yo y muchas mujeres árabes vestíamos igual que una mujer occidental. Vivíamos en casa con todo el confort y en algunos casos mejor que muchas familias europeas. A pesar de ser una mujer árabe, yo y muchas como yo hemos trabajado y siguen trabajando con unos sueldos dependiendo del puesto y los títulos académicos obtenidos, que incluso más que un hombre. Yo y muchas mujeres conducíamos coches con casi 21 años,
empecé a conducir el coche. Éramos 10 hermanos y era la única que conducía el coche. Dicho todo esto, yo me siento muy privilegiada, por supuesto, de todo lo que he vivido en mi país. Y estoy muy agradecida por los estudios obtenidos, que no he gastado ni un duro, porque todo era gratis, porque eran universidades públicas y colegios públicos. Y éramos 10 hermanos, mi padre no permitía el lujo de poder educarnos en colegios privados. Pero había colegios de monjas y había colegios de chicos, de jesuitas, incluso una universidad de jesuita, donde allí estudiaban hijos y hijas de familias tanto musulmanas como cristianas, pero de nivel económico y social era muy alto. Durante el gobierno de Saddam Hussein hubo un movimiento muy fuerte promoviendo cursos de alfabetización, y en 1982 Irak fue galardonado con el premio de la UNESCO por erradicar el analfabetismo, mientras en la actualidad, según la última encuesta, hay 6 millones de iraquíes, y la mayoría son mujeres, que no saben leer y escribir. Otro escollo que sigue afectando a la mujer árabe es la castidad, o mantener la virtud para no caer en el pecado, la deshonra o tara, y la vergüenza, que terminan en asesinar a la hija o a la hermana para lavar la deshonra. La poetisa iraquí Nazik al-Malaika, como la iniciadora de la poesía árabe moderna, escribió una poesía muy crítica con este tema en el año 1957, bajo el título Lavar la deshonra. Luego, si queréis, si tenemos tiempo, os lo leo. Después de la invasión de Irak, la situación de los iraquíes y en especial las mujeres se han deteriorado de tal forma que me atrevo a decir, sin exagerar, 2 o 3 siglos atrás. Esto lo puedo extender a las mujeres de Siria, de Egipto, países del norte de África, lo que está pasando en Yemen y mujeres palestinas, etc. Normalmente los pueblos evolucionan en una dirección ascendente para obtener mejoras en la convivencia, perfeccionar su sociedad libre, bella, creativa y respetuosa. Una cosa no es así. No podemos decir lo mismo en ninguno de los países árabes en la actualidad. En la actualidad, la mayoría de los árabes están viviendo unas situaciones muy lamentables de pérdida de derechos y valores, de poder vivir y pensar de forma honesta, subordinados a una telaraña de mentiras e ilusiones reconfortantes que no se pueden alcanzar. Dicho todo esto, se puede hacer esta pregunta. ¿Cómo ve la mujer occidental a la mujer árabe? No se puede hablar de la mujer árabe en el contexto del Islam solamente. Existen otras religiones que creo son tan estrictas, en especial en temas relacionados con la mujer, como la religión islámica. La visión occidental sobre la mujer árabe puedo decir que es sesgada o tergiversada y basada en muchos prejuicios, que no refleja la realidad, dado que la situación de la mujer
depende mucho en la sociedad donde vive. Una mujer sumisa, falta de decisión, no es libre, una mujer débil, y no es así. No se puede hacer un juicio de valor generalizado y ponerlas todas en el mismo saco. Las mujeres árabes y las occidentales nos parecemos, pero no somos iguales. Efectivamente, somos distintas. Como todos los seres humanos en este mundo global, somos distintos. Llevo casi 40 años viviendo en España. Al principio no notaba una gran diferencia de mi mundo y el mundo nuevo que empecé a vivir. Me han resultado chocantes algunas actitudes que, siendo mujer árabe, y no quiero decir que muchas de las mujeres árabes no lo han sufrido, por ejemplo, la confianza, la desconfianza de los padres en las hijas. Mis padres me han dado toda la libertad. Nunca han llamado a una casa de una amiga para estar seguros de que estoy allí, pero yo lo he visto aquí en Madrid. Cuando entré al ICAI, mi curso era el primer curso que admitía mujeres para estudiar ingeniería. Mis amigas adorables, todas, eran de familias muy de nivel, digamos, medio alto, han estudiado solamente idiomas, no han estudiado, no quiero decir que no han estudiado, otras mujeres no han estudiado carreras, pero hay muchas mujeres que estaban dedicadas solamente a estudiar idiomas. No les han dado la oportunidad para estudiar carreras. Eso yo en mi entorno de país no lo he notado. No digo que no lo había, por supuesto que lo había, pero también dependía del nivel social y del nivel económico de las personas. Porque a pesar de que en Irak los estudios estaban gratis. Recién llegada a España, al no tener nacionalidad española, no pude ejercer en mi campo de estudios. Trabajé en la Embajada de Irak y en la Liga Árabe, pero durante mi trabajo en la Embajada tuve la gran suerte de organizar y participar en muchos actos que me permitieron tener contacto con periodistas, organizaciones de mujeres. La primera fue participar en el Congreso Internacional de la Mujer en Bagdad, acompañando a la delegación de Nicaragua y a la delegación española. De la delegación nicaragüense venía Violeta Chamorro y su hija. También, claro, con ellas he entendido muchas inquietudes que tenían todas, y en este congreso había mujeres de todo el mundo, porque era un congreso internacional. También tuve que acompañar a la delegación iraquí a dos congresos organizados por la ONU bajo el título La década de la mujer. El primero fue en Copenhague y el otro en Nairobi. Fue una experiencia maravillosa en conocer los problemas de muchas mujeres y tener contacto con mujeres de casi todas las partes del mundo. Era mucho más interesante asistir a los debates de organizaciones no gubernamentales, porque los gubernamentales te hablaban de sus gobiernos y todo es perfecto, pero cuando llegabas a las no gubernamentales ya sacaban los trapos sucios, ¿no?
Entonces, en muchos casos estaban, por ejemplo, había comunistas de Irak, por ejemplo, o en contra del gobierno, estas que hacían. Íbamos a ver lo que escuchaba, lo que querían decir, por supuesto. Y luego, pues, que también mujeres judías en contra de la política del gobierno israelí. Al obtener la nacionalidad española al final de 1989, fui contratada por una empresa de Lini, no sé si alguno conoce, Inicel, y ahora se llama Indra, una empresa de Lini, lo cual las experiencias que viví son muy interesantes, y se notaba la diferencia de ser mujer en este tipo de trabajo empresarial. Porque yo, la primera reunión que fui fue en Alemania, en Múnich. Entré a la reunión, primero se han confundido con mi nombre. En vez de poner Miss, pusieron Mister. Aunque el chairman luego se vino a disculparse, que eran la reunión, la sala de la reunión, había 30 personas, éramos 30 personas, y la única mujer era yo. Entonces, en el café, vino a disculparse conmigo por poner mi nombre mal. Y me dijo, tú sabes que eres la primera mujer que ha entrado aquí. Entonces le dije, pues no seré la última. Me dijo, sí, sí, porque os estáis avanzando. En algunas empresas donde iba, en el comedor de visitantes, no había servicios para mujer, porque donde iban, iban todos hombres. Entonces, para ir al baño tenía que venir una persona de la empresa conmigo para estar, si acaso entra alguien. Era muy violento, pero claro, ¿qué vas a hacer? Es así. Y luego, en mi misma empresa, o sea, había diferencia, aunque yo iba como manager trabajando, pero mi sueldo no era correspondiente a un manager. Y eso lo sabían ellos, lo sabían porque yo discutía con ellos todos. Y un día se lo dije a mi jefe, porque él dijo, Zahia siempre me llama machista, pero en Indra ya las cosas están cambiando. Le dije, mira, Agustín, tengo que morir y resucitarme para verlo. Y es así. Hay que tener en cuenta, a partir del 11S, ser árabe, lo que he dicho al principio, es muy arduo y difícil, porque te relacionan, aunque sin querer, con el terrorismo islamista de Al-Qaeda o de los llamados ISIS. Que en realidad los que más sufren este terrorismo son los mismos pueblos árabes. Y no sabemos cuál es la mano de Occidente al principio de la fundación de estos grupos, su financiación, la inacción cuando han surgido. Pero ahora están todos en contra, pero después de destruir tanto. Los gobiernos occidentales han mantenido y mantienen a unos gobiernos árabes que están hechos a su medida. Corrupción, mucha corrupción. En Irak, un país que tiene petróleo, que la gente no tiene trabajo, no tienen luz. Tú sabes, en el calor que hace ahora, 55 grados,
no pueden tener luz. Que se han hecho guerra en mi país en el nombre de la democracia, que es una palabra muy fácil de pronunciar, pero cuán difícil de aplicar, y inclusive en los mismos países occidentales. Para finalizar, tengo toda la confianza en las mujeres árabes, que están luchando no solamente por sus derechos, sino trabajando duramente para ayudar a sus familias y en el levantamiento de sus países, especialmente en Irak y Siria, debido a la guerra. Muchos hombres han perdido sus vidas por muchos motivos. Entonces, ahora las mujeres trabajan, cuidan a sus hijos, hacen todo, porque ya casi hombres han muerto. Entonces, tienen que hacer ellas todo. Luchan por todo. Y eso es lo que... Espero no decepcionarlo. Antes que todo, agradecer a Pilar su invitación tan generosa y a Sasha su testimonio. Bueno, yo, tal como Pilar dijo, que ya dijo bastante, me llamo Nadia, tengo 30 años, soy de Chile. Tanto la familia de mi papá como la familia de mi mamá vienen de Palestina. Y actualmente estoy viviendo en Madrid porque vine a hacer un máster. En Chile soy abogada y acá estoy haciendo un máster en Derechos Humanos. Pilar me pidió que hablara de mi experiencia de vida en relación al, puntualmente en relación al feminismo decolonial. Entonces, voy a empezar a hablar de los palestinos y palestinas de Chile. En Chile, que es un país, todos saben dónde está Chile, ¿cierto? Es que sí, es verdad, en España se sabe, pero hay, de pronto en inglés o en, no sé, no saben. ¡Oh, Chile! Sí, Chile es un país que está en, bueno, al sur de Sudamérica. Yo, como dijo Pilar, además crecí al sur del sur. O sea, yo crecí 700 kilómetros al sur de Santiago de Chile, que es la capital y que está como al medio del país. Chile es un país muy largo y también muy angosto. No tiene fronteras, tiene barreras naturales súper importantes. De un lado está la cordillera de los Andes, de todo el otro lado tenemos el Océano Pacífico. Al norte el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo. Paso el dato por si quieren venir de vacaciones, está muy bien. Y en el sur la Antártica. Entonces realmente estamos bastante alejados, ¿no? Geográficamente. Pero pese a eso, a Chile llegaron, hoy se estima aproximadamente 500.000 de palestinos. 9.000.000 de palestinos es un montón, o sea, 500.000 de cualquier cosa es un montón, porque somos entre 16 y 17 millones de habitantes. Entonces que 500.000 de todo eso sean palestinos en un lugar tan lejano es raro, ¿no? De hecho, desde como el 2005 más o menos han venido casi como peregrinos, estudiantes de distintas partes del mundo, muchísimos, ¿eh? Decenas de ellos. Estudiantes de distintas carreras, de distintos orígenes, a hacer tesis de máster, de licenciatura, de doctorado sobre la comunidad palestina de Chile. Y somos un objeto de estudio potencial. Y la comunidad palestina de Chile no solo somos 500.000 aproximadamente, sino que tiene algunas características muy particulares.
en relación a otras comunidades palestinas que hay en el mundo. De partida, es una migración muy antigua. De hecho, muchos de los palestinos que llegaron a Chile llegaron cuando ni siquiera se había establecido el mandato británico respecto de Palestina, que se estableció en 1917. O sea que llegaron bajo el, cuando Palestina estaba bajo el Imperio Turco Otomano. Y por tanto, los palestinos llegaron a Chile, bueno, los árabes de la Gran Siria llegaron a América Latina en general, ¿no?, con un pasaporte turco. Y en particular, el caso de los palestinos de Chile, que es el que yo conozco más, lo que pasó es que cuando recién llegaron, los chilenos les decían los turcos. Y por supuesto, al principio era muy ofensivo, pero ya a estas alturas es como un... es casi que de cariño, o sea, que te digan la turca es como... a mi papá también, el turco, es normal, afecto. Y la gran mayoría de ellos llegaron alrededor de 1920, o sea, entre que se terminaron los turcos, el mandato británico, pero a lo que voy para concretar es que la gran mayoría llegó antes de la creación del Estado de Israel en 1948. O sea, hubo muchos que llegaron después, mi propio abuelo llegó cuando ya Israel se había establecido, pero la gran mayoría llegó antes. Es decir, que es una migración súper antigua. Eso trae consecuencias, por supuesto. O sea que, por ejemplo, el árabe, ¿no?, el idioma, se ha perdido mucho. Otra particularidad que tienen los palestinos, y también nos quedamos un poco congelados en el tiempo, ¿no? O sea, las comidas que nosotros cocinábamos, es lo que nuestras familias trajeron de Palestina en aquella época. Entonces ahora hay un contraste entre lo que hay hoy en Palestina y lo que tenemos nosotros como palestinos de Chile. Otra característica que tienen los palestinos de Chile es que es una comunidad en un 99,9% de palestinos cristianos. Y otra característica que hay es que todos venimos de tres pueblos que son fundamentalmente Belén, Beyala y Beit Zahur. O sea, de una región muy chiquitita de Palestina. Y que son pueblos súper chiquititos, hay rivalidades entre ellas que nosotros en Chile de alguna manera conservamos. Nosotros los de Belén tenemos nuestra opinión respecto de los de Beyala y así. Los palestinos de Chile llegaron, bueno, muy pobres, venían, no son otra cosa súper importante, quizá ya se podía intuir, pero lo voy a decir igual, no son refugiados, ¿no? No vienen a causa del desplazamiento forzoso de población que se produce con la limpieza étnica de Palestina para la creación del Estado de Israel, sino que son migrantes, y llegaron, claro, bueno, todos muy pobres, ¿no?, en general, a trabajar y de a poco han ido teniendo, y de hecho hoy tienen en general, muy buen pasar. Económico. A mí siempre me gusta hacer la comparación con lo que es un árabe en Europa, porque un árabe en Europa se parece mucho más a lo que es, por ejemplo, un peruano en Chile o un ecuatoriano en Chile, ¿no? Un migrante pobre. En Chile, en América Latina, me atrevería a decir incluso que en toda América Latina, un árabe es alguien que está en una posición de privilegio, ¿no?, en relación a las propias etnias, a los propios pueblos indígenas de ahí. Y de hecho yo, en las líneas que le escribí a Pilar para la presentación, puse lo del pueblo mapuche porque mi familia en particular llegó a esa región, que es donde producto de la conquista de la corona española, el pueblo mapuche se fue, no sé si decir reducido, pero digamos que los mapuches, ya les expliqué que Chile era largo y angosto, supongamos que los mapuches empezaban a la mitad de Chile, bueno, gracias a los españoles bajaron como 700 kilómetros más abajo porque esos kilómetros quedaron para la corona. Y efectivamente, o sea, los mapuches en Chile son pobres, por ejemplo, no tienen representación en el Congreso Nacional. Y sin embargo, en el Congreso Nacional nuestro en Chile, que tiene más o menos 150 diputados y senadores, un tercio hacen parte de un grupo interparlamentario de solidaridad con Palestina. O sea, hay gente de izquierda y de derecha que son amigos de la causa palestina en Chile. Y eso es porque los palestinos de Chile tienen influencia y tienen poder.
Mucho, en general vienen todos del comercio, muchos de ellos están vinculados a los negocios y por eso también en Chile se les suele vincular a la derecha, ¿no? Que es algo que yo lo digo porque acá causa mucha extrañeza. En general acá, insisto, o sea, que acá en Europa la visión del árabe y del palestino es diferente. Sin embargo, y también en contraste con lo que he visto acá en España, la causa palestina en Chile no está en manos de activistas internacionales o de la solidaridad del pueblo chileno, sino que está en manos justamente de los palestinos de Chile. O sea, los que tienen en Santiago de Chile, que es la capital del país, y que Chile es un país muy centralizado, donde está el Colegio Árabe, el Club Palestino, el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, en fin, toda la institucionalidad que tenemos los palestinos de Chile, eso está en Santiago. Y es ahí donde yo crecí, por ejemplo, como crecí en el sur, crecí un poco alejada, ¿no?, de todo eso. Pero todo eso existe, está en Santiago y en general la solidaridad con Palestina nace muy, muy desde ahí. Ahora, lo que está bueno es pienso yo, es ver que en realidad tanto, bueno, ya Saje habló algo de eso, pero el mundo árabe no es todo igual, ¿no? O sea, que hay muchas diferencias dentro del propio mundo árabe. Bueno, con América Latina pasa lo mismo, ¿no? O sea, América Latina no es todo igual. Yo a estos chicos que vienen a hacer los trabajos sobre los palestinos de Chile siempre les digo que para poder entender a los palestinos de Chile, estudien historia de Chile. Porque los palestinos de Chile, si bien tienen su institucionalidad y son palestinos, y se sienten muy palestinos, y comen determinadas comidas, y hacen determinados bailes, y apoyan la causa palestina, y probablemente en una elección, que este domingo de hecho tenemos elecciones primarias para las presidenciales, van a votar por algún candidato palestino, o que apoye a los palestinos, o no van a querer votar por uno, por ejemplo, que apoye a Israel, o sea, eso existe mucho. En Chile, pero bueno, son realidades. Entonces, de alguna manera, yo vengo un poco como de los dos sures, ¿no? O sea, que está Palestina y está América Latina, y de alguna forma son como dos sures, o sea, dos territorios como marginados, al margen del feminismo blanco, ¿no? No quiero aburrirlos con todo eso porque me imagino que lo han visto en las sesiones anteriores, pero cuando pienso en eso pienso no en el orientalismo de Edward Said, ¿no? Que ¿no? Las características que se le asigna al oriente, las características que se le asigna al occidente, en ese libro rojo que está ahí, Sirina hace la misma cosa, pero en particular, ¿no?, en relación a las mujeres. Es como cuando la poeta palestina Rafif Ziad dice, lo voy a decir yo en castellano, lo voy a decir en inglés, dice, soy una mujer árabe de color y venimos en todas las tonalidades de la ira. O sea, efectivamente yo creo que tanto América Latina como el mundo árabe serían como dos mundos de color, ¿no? Dos mundos al margen de Europa y el eurocentrismo, que es donde normalmente suele entenderse, o en ese contexto suele entenderse el feminismo, como en los Estados Unidos. En relación a mis experiencias particulares al respecto, en Chile, si bien somos muchos palestinos, entonces los chilenos no nos conocen bastante, o sea, todo el mundo tiene o conoce a algún palestino, trabajó con alguno, y tiene una idea de lo que son los palestinos, y yo diría que en general esa idea es bastante favorable. O sea, el chileno de a pie tiene una idea como bastante favorable de lo que es un árabe, de lo que es un palestino. A diferencia, por ejemplo, de lo que es un judío, porque por ejemplo en Chile la comunidad judía es muy pequeña, y la comunidad judía de Chile es muy pequeña y además tiene muchísima plata y no suele mezclarse con los chilenos, ¿no? Está como muy elitizada y no suele compartir con los chilenos.
Entonces el chileno no les tiene tanto, no les tiene tanto, tanta cercanía, no sienten tanta cercanía con ellos. Esto más allá de la opresión que ejerce el Estado de Israel respecto del pueblo palestino. O sea, el chileno en general es ignorante de eso. No me estoy refiriendo a eso. Entienden que hay como un problema, pero lo ven como algo lejano, no como algo que les afecte. Y por eso mismo yo, incluso gente que está politizada y todo, salvo el Partido Comunista de Chile, que siempre es pro-palestino desde el comienzo, a diferencia de otros partidos comunistas en el mundo, en general la izquierda chilena, los movimientos feministas y tal, no suelen hacer ese vínculo de solidaridad respecto del pueblo palestino, porque en general el chileno siente que Palestina y el conflicto y lo que pasa allá es algo que está lejos, algo como entre palestinos y judíos y tal. Bueno, muchos de nosotros llevamos muchos años intentando cambiar esa idea, ¿no? Intentando acercar la lucha del pueblo palestino a la, a las luchas que se dan en Chile. Yo creo que, bueno, ya dije, creo que América Latina y Palestina son dos, son muy similares. Tal vez eso se puede apreciar más en algunos países de América Latina que no son Chile. De pronto estéticamente, por ejemplo, se me hace mucho más similar el mundo árabe con Centroamérica, por de pronto. Se ve muy, muy igual. Pero sin embargo yo diría que hay un vínculo importante. O sea, el patriarcado es un patrimonio común de la humanidad. No... Y retomando lo que yo decía antes, efectivamente existen en América Latina muchos, sin embargo, pese a que el patriarcado es un patrimonio común de la humanidad, por desgracia, existen sí muchas ideas preconcebidas en relación a lo que son los árabes, en relación a lo que son los musulmanes, y eso está súper arraigado en Chile, ¿no? O sea, insisto, el orientalismo, o sea, el árabe gozador, comen bien, no sé qué, la comida nos gusta tanto. Yo tenía un amigo que comía hojitas de parra, pero también tienen en la cabeza que el árabe es machista, que la mujer árabe es sometida, y eso lo ven como, y no solo en Chile, yo diría que en América Latina en general hay esa concepción equivocada, ¿no? Como muy simplista de ver las cosas. A mí, por ejemplo, quizá una de las primeras experiencias que tuve con esto fue que cuando estaba en sexto básico en Chile, es el curso que uno hace cuando tiene como 11 años más o menos, mi profesora de historia lamentaba mucho no poder ella enseñar historia más allá de historia europea, que es lo que está en los planes del Ministerio de Educación. Entonces me pidió que si por favor yo podía, porque bueno, yo vengo de una familia además muy, muy militante, entonces yo desde chica crecí... mi familia es muy atípica porque no solamente muy militante por Palestina, sino que sobre todo muy militante en la izquierda revolucionaria chilena. Y claro, Palestina por supuesto era un tema súper presente en mi casa, entonces yo por supuesto desde muy niña hablaba de esto en el colegio y la profesora me preguntó que si yo podía presentar algo, ¿no?, sobre Palestina. Y mi papá, porque realmente lo hizo él, me escribió un trabajo sobre trozos de poesía palestina que yo me tuve que aprender. Mi mamá hizo listelos, que es un dulce palestino con sémola, limón, almíbar y almendras encima, y me mandaron al colegio con todo eso. Entonces yo expuse, les di dulce, tal, y uno de mis compañeros, que era muy chico, o sea que 11 años, me dice, oye, ¿y es verdad que los árabes tienen varias mujeres? ¿Los hombres árabes tienen varias mujeres? Y yo es que no supe qué contestarle, porque yo no había visto, yo ninguno de los hombres árabes que conocía que yo supiera tenía más de una mujer. Y llegué esa noche a contarle a mi papá. Mi papá me dijo, dile que el papá de él también tiene varias mujeres. Y ese fue un primer enfrentamiento. Después, alguna otra vez, ya un poco más grande, el novio de mi mejor amiga, estábamos comiendo y me dice, oye, ¿es verdad que los árabes eructan mientras comen? O sea, que realmente tienen esa idea como del árabe, ¿no? Y yo insisto, o sea, Edward Said y Sirin también lo hacen muy bien en relación a las mujeres, como el árabe así súper salvaje, o sea, que lo ven como
bien en principio, hoy que cocina rico esta gente, que bien bailan, la música que hacen, las mujeres. En Chile pega mucho, por ejemplo, la danza del vientre, les gusta harto, en América Latina en general, ¿no? La danza del vientre, qué lindo todo, pero nosotros acá somos mejores, porque nosotros acá tenemos más igualdad, no andamos tapando a las mujeres. O sea, esa concepción súper binaria del mundo con la que uno tiene que convivir. Yo, en la universidad me hice bien feminista. En Chile, pese a que las chilenas se creen súper liberadas en comparación con las mujeres árabes, les voy a contar algo increíble. En Chile, si una mujer quiere interrumpir legalmente un embarazo, no puede. Está penalizado siempre. O sea, aunque vaya a tener, aunque el feto sea inviable, aunque sea una niña de 10 años que la violó su padre, aunque da lo mismo, la ley siempre castiga ese aborto. Somos uno de los 5 países en el mundo que comparte este tipo de legislación. En Chile, peor aún, el régimen, cuando uno contrae matrimonio, el régimen legal, es decir, si uno no dice otra cosa, se entiende que uno lo contrae por eso, y de hecho el régimen mayoritario es la sociedad conyugal. De acuerdo al artículo 1754 del Código Civil, el marido es el jefe de la sociedad conyugal. Es el jefe, con esa palabra lo dice. Y ese es el Código Civil que hizo Andrés Bello en 1855 y se mantiene hasta el día de hoy. ¿Y qué implica que sea el jefe? No es una simple declaración de principios, no. Que sea el jefe implica que si, por ejemplo, yo me caso en sociedad conyugal y mi papá me dejó una herencia, yo, para poder disponer de esa herencia, tengo que pedirle el permiso a mi marido. Y eso pasa en Chile hoy. Tenemos divorcio, ley de divorcio recién desde el 2004. O sea que realmente yo las miro a las mujeres chilenas y reírse de las mujeres árabes y es como... O sea, pero... Es como cuando, no sé, para que se entienda, el año pasado cuando murió Fidel Castro estaban muchos chilenos felices porque Cuba iba a ser libre. Y yo pensaba, o sea, Chile es un país tan neoliberal, producto de la dictadura de Pinochet, tan neoliberal, que si una persona se enferma, le diagnostican cáncer, un niño, por ejemplo, todos nos ponemos a organizar un bingo, una rifa, para poder costear ese tratamiento. Porque en Chile, el Estado no existe. No existe, porque los ricos, que son una super minoría, no lo necesitan, y para los pobres, no existe. O sea, funciona pésimo, que es como si no existiera cuando uno tiene un tumor cerebral, por detrás. Entonces, bueno, una experiencia que fue súper súper ilustrativa de lo que estoy contando. Yo, claro, muy feminista y todo. En Chile, cuando para ser abogado, uno tiene que trabajar como 7 meses más o menos gratis para el Estado. Y yo trabajé esos 7 meses gratis como abogada. En el Servicio Nacional de la Mujer, atendiendo a mujeres víctimas de violencia. Violencia intrafamiliar, concretamente. Y era un lugar donde trabajaban mujeres muy feministas, ¿no? Trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas. Y yo les conté que la noche antes me había juntado con una chica palestina, pero nacida y criada en Nueva York, musulmana, y que usa hijab, ¿no? El velo este que cubre el pelo, las orejas, o sea, que la cara queda libre, pero... Y me había juntado con ella y había caminado con ella harto rato por una calle como bien concurrida en Santiago, que toda la gente se había dado vuelta a mirarla, que había sido así. En Chile una mujer con velo es extrañísimo, muy raro, porque no hay musulmanes en verdad, entonces... Aunque últimamente hay muchísimos migrantes porque en el neoliberalismo que vivimos tenemos un sistema de pobreza distinto del que se tiene tradicionalmente en América Latina. O sea, la pobreza ha cambiado con este sistema neoliberal y el capitalismo financiero. Pero bueno, eso es harina de otro costal, lo podemos conversar después si quieran. Pero bueno, caminé con ella y... al día siguiente les conté a estas mujeres impresionadas cómo es que todo el mundo se había dado vuelta a mirarlas, o sea, y estas mujeres reaccionaron de forma súper violenta, como, pero cómo, y tenía velo, pobre niña, oprimida, y cómo eso atenta contra la dignidad de la mujer. Y yo empecé a explicarles, ¿no? Les dije, o sea, las cosas han ido cambiando, en los países que ustedes ven que las mujeres usan velo no siempre usaron velo.
No, no, es que esto atenta contra la dignidad de la mujer. O sea, y yo pensaba, y justamente por eso antes hablé del neoliberalismo, estas mujeres trabajan, todas las que trabajaban conmigo, en un lugar realmente, o sea, si bien una institución pública, como todo en Chile estaba externalizado, o sea, que lo administraba una fundación privada. Les pagaban los sueldos miserables, trabajaban todos los días millones de horas, tenían que trasladarse a un transporte público que funciona pésimo, estaban comiendo de un Tupperware, o sea que en la media hora que tenían para comer con suerte, y sin embargo estaban sintiendo pena por una niña palestina de Manhattan porque andaba con velo. No. O sea, yo la verdad es que me sentí ese día súper violenta, súper violenta. La verdad es que en Europa me he dado cuenta que al final del día el debate, los debates de velo, no, velo, sí velo, no velo, en Francia, por ejemplo, que lo he estudiado, lo he visto mucho allá, al final del día yo creo que igual, paradojal o reiterativamente ponen un velo sobre lo que realmente es, ¿no? O sea, al final del día todas somos trabajadoras, precarizadas, o sea, ese esencialismo que se pretende introducir como velo, no velo, yo de verdad creo que en todas partes del mundo hay Oriente, Gramsci escribía algo así, ¿no? Como yo no soy una teórica experta, pero él decía algo así, como que en todas partes del mundo había Oriente y había Occidente. Yo creo realmente eso. O sea, bueno, para ir terminando ya, yo cuando tenía 16 años empecé a participar muy activamente en la causa palestina. Por eso decía que llevo mucho tiempo intentando acercar la lucha del pueblo palestino a Chile, ¿no? Intentar enseñarlo y más que nada intentar instalar ese tema, ¿no? En el país. Es decir, no normalizar el Estado de Israel, que la gente deje de ver a Israel como un país normal, desde que es el único país que practica hoy en día un apartheid, que es un crimen contra la humanidad. Y los responsables deberían ser juzgados. Y en este trabajo, que ya hace mucho tiempo, porque bueno, ya tengo 30, en este trabajo, una vez yo intenté entrar a Palestina. Intenté entrar bueno, hay varias formas de. Yo cuando hablo de Palestina voy a hablar, o sea, yo hablo siempre de Palestina, yo no voy a hablar nunca de Israel. O sea, mis abuelos son palestinos, mis bisabuelos son palestinos, o sea, hemos sido palestinos toda la vida, no, yo nunca voy a hablar de Israel. Y una vez intenté ir a Palestina, ¿no? Que estaba controlada por Israel, o sea, que para ir a cualquier parte de Palestina uno tiene que someterse a la autoridad israelí, a la policía de la frontera, ¿no? No es como que hay un juez que no, el que está ahí en la frontera es el que determina a su arbitrio quién entra, quién no entra, cuánto tiempo lo interrogamos, cuánto lo revisamos, etc. Y uno de los pasos fronterizos es el puente El Enbi, ¿no? Que conecta Jordania con Palestina, con la Palestina que fue ocupada en 1967. Y yo tenía 22 años, iba sola, iba a una conferencia de jóvenes palestinos en Ramallah, y estuve 12 horas en esa frontera, me interrogaron muchísimo, de distintas formas, ¿no? A veces son un poco más amables, más sutiles, otras veces son más violentos, pero siempre te preguntan exactamente las mismas preguntas para ver cuándo te contradicen. Te revisan, ¿no? El correo, el teléfono. Yo tuve suerte porque a mí no me revisaron el cuerpo, hay mucha gente a la cual sí, la hacen desnudarse y le revisan el cuerpo. A mí me tuvieron muchas horas en un lugar así público por el que pasaba la gente, pero yo no podía hablar con nadie ni nadie me podía hablar a mí. Y para que eso se cumpliera, había un soldado armado que estaba justo parado al lado mío.
y luego ya cuando ya al cabo de esas 12 horas, ya eran como las 10 de la noche, me anuncian que me van a deportar, las personas que me habían interrogado las últimas horas, que yo deduzco que eran agentes de la Mossad o de algún servicio de inteligencia, porque no tenían uniforme militar, sino que estaban vestidos de civiles. Muy violentamente me dice que no me van a dejar entrar, que nunca voy a poder entrar porque yo soy mentirosa, porque yo era mentirosa. Y esto fue, realmente fue muy violento, o sea, que me lo gritaron. Y me estamparon el pasaporte y me mandaron de vuelta a Jordania. Pilar realmente quiere que yo lea esto. Que lo que pasa es que, claro, yo escribía, hace tiempo que no lo escribo, pero yo escribí un blog, entonces en el blog que tenía escribí mucho de esto. Porque para mí la verdad es que es un tema muy fuerte, porque obviamente el sueño de toda mi vida ha sido ir a Palestina, porque yo quiero ir a ver lo que yo he escuchado tanto de Palestina, pero tengo el temor de que nunca voy a poder hacerlo. Y no es tan gratuito en realidad desde ningún punto de vista, porque esa experiencia no solo emocionalmente es demoledora, sino que además, o sea, imagínense, desde Chile pagarse un pasaje hasta allá es súper lejos, es súper caro, o sea que desde como uno, y ahora que estoy más cerca, quiero ir, pero la verdad es que me da miedo también. Aparte dicen que cada 10 años ellos más o menos archivan los expedientes de uno. Entonces, por ahí si voy antes de los 10, que todavía no se cumplen, o sea que, bueno, y todas estas preguntas que yo me hago todos los días. Es como una película que no sé si la vieron, que se llama Sal de este mar. Sí, bueno, se la recomiendo mucho, porque yo cuando vi esa película sentí que era yo la que estaba ahí en la pantalla. Ya la protagoniza una palestina de Brooklyn también, como mi amiga la del velo, que se llama Suher Hamad, aunque esta no usa velo, Suher, que también es poeta. Y creció muy cerca de los negros allá en Nueva York. Y ella de hecho tiene un poema que tiene que ver con lo que yo le estaba diciendo antes, que dice, not you are erotic, not you are exotic. O sea, que no soy tu figura erótica, no soy exótica, ¿no? Que es esto que siempre se suele como acompañar y que en Chile pasa mucho a la imagen de la mujer árabe, ¿no? La bailarina oriental. Así que bueno, si quieren buscar Sal de este mar y a Suher Hamad, y también a la que mencioné antes, Rafiq Ziadé, se los recomiendo porque son como grandes referentes. Hay otras también, o sea, que ustedes ya han hablado de eso, me parece, y hablaron de Susan Abulhawa. Voy a contar una última cosa súper chica y después voy a leer esto que Pilar quiere que lo lea, que lo escribí alguna vez sobre mi deportación, es una de las cosas que escribí. Acá en el máster que estoy haciendo, que es en la Universidad Carlos III de Madrid, que está súper bien, la verdad es que está súper súper bien, tengo compañeros que son principalmente, y compañeras, sobre todo compañeras, porque somos, no sé, hay 3 hombres y 17 mujeres. Y somos en su mayoría abogados y en su mayoría de América Latina. Y lo que yo descubrí con mucha desazón en el máster, porque yo, claro, un máster en Derechos Humanos y tal en Europa, es que saben menos aún de Palestina que la gente de Chile. Los de Chile por lo menos tenían ni idea porque conocían a algún palestino. Estos saben menos y les importa menos todavía. Al principio eso me fue como un golpe, o sea, dije, no. Y de hecho, y un día estábamos en el máster y estábamos hablando de Gloria Anzaldúa, ¿no? Esta escritora, sí, feminista, ¿no? Chicana. Sí, sí. Chicana. Y una chica, entonces la chica que estaba dando el taller, que era una costarricense, dice, bueno, y Gloria escribía en su idioma, ¿no? Que escribía en inglés, pero un inglés modificado por la influencia mexicana y la influencia indígena. Y una chica española levanta la mano y dice, ¿pero por qué no escribí en lengua indígena? Eso me dio muchísima rabia. O sea que acá también hay una idea de que en América Latina somos todos igual, que somos todos indígenas, una idea súper esencialista, ¿no? Entonces al final mi conclusión es que pasa en todas partes del mundo igual.
qué pasa. Y bueno, en relación a mis compañeros del máster, lo que hice fue que empecé a ponerme súper pesada y siempre te preguntaba por Palestina, o sea, que nos daban una clase, pero realmente súper pesada, o sea, que yo creo que cansa un poco a la gente, no sé, derecho indígena. Yo preguntaba, ¿y por qué no incluir el pueblo palestino como pueblo indígena? Y como que el profesor se descolocaba porque en verdad como que no había pensado en eso. O así, ¿no? Y bueno, y ahora a estas alturas por lo menos pasa que si mis compañeros ven algo de Palestina como que me lo mandan a mí, que yo siento que no es tan avance, pero es algo. O sea, por lo menos ahora Palestina existe de alguna manera. Bueno, y voy a leer esto que lo escribí hace muchos años ya, pero bueno, voy a leerlo. Es como cierre. Y si por supuesto algo les interesó y quieren profundizarlo en este foro o después o como sea, yo encantada de hablar de todas estas cosas. Se llama Soñándola. Y desde entonces siempre tengo más o menos el mismo sueño, o al menos la misma sensación. Soy yo muerta de miedo. Soy yo con la garganta hecha nudo, el estómago ardiendo, las manos gélidas y temblorosas. Soy yo tartamuda. Yo que no me atrevo. Yo, la única que no se atreva, la que no lo logra, la que no lo puede, todos menos yo. Yo queriendo ser como los demás, yo entrando a Palestina como los demás, yo saliendo de Palestina como los demás, yo viajando por Palestina como los demás. En los sueños lo logro, pero muerta de miedo, nunca es normal. Aun cuando la normalidad sea en el horror y la barbarie, o al menos el tedio del interrogatorio, la vulnerabilidad y la impotencia. Nunca es normal, siempre hay algo extraño. O Palestina es extraña, o estoy con gente extraña, o los soldados son extraños. Entonces no estoy en Palestina, aunque este no estoy. Sigo en un espacio intermedio, en una nada, que solo puedo rellenar con contenido al despertar. Y lo relleno con el contenido de la dureza de las noticias, de los pequeños logros de las campañas que me emocionan tanto, de un trabajo silencioso y anónimo que, sin embargo, como a tantas personas, nos mantiene en pie. La única forma, paradojalmente, que he encontrado para llenar estas miserias mías, estas miserias cotidianas, es Palestina. Y quizás al darme cuenta de aquello es que anoche volví a soñarlo, y ahora que lo pienso, no era tan diferente la sensación de extrañeza. Eso no cambiaba. Palestina como excepción. Solo que Palestina era hermosa, realmente hermosa. Y mientras caminaba pensaba en los sueños, como si los sueños hubieran sido realidades. Porque yo veía las antiguas casas, las tiendas, los campos, las plantaciones de olivos, y revivía todos los sueños, que en el sueño no eran sueños, sino memorias de allí, casi como si yo fuera de allí, y me reencontraba con lo que perdí. No había soldados, no había puestos de control. Se iba de la costa hacia el interior y del interior hacia la costa. Pero había algo extraño. Estaban nuestros muertos. Nuestros muertos estaban demasiado presentes, más que siempre. Con todo desperté feliz. Las 9:20 y tenemos 10 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas que seguramente se multiplicarían a infinitum si tuviéramos más rato. Pero por favor, sírvanse, que ellas se encargarán de contestarles. Yo tengo curiosidad, ¿por qué no te dejaron pasar a Palestina? Bueno, la verdad es que es bastante arbitrario. Yo nunca supe la decisión. No son decisiones que puedan, que estén fundadas en una... O sea, no están fundadas realmente. O sea, que el de la frontera... Para que no te dejen entrar. O sea, yo no sé si estoy en alguna... A ver, yo desde muy joven soy activista de la campaña por el boicot, desinversión y sanciones a Israel. No creo que haya sido por eso, porque en realidad hay mucha gente... O sea, yo me he dado cuenta empíricamente, porque obviamente es un tema con el cual estoy muy obsesionada, que mucha gente que es del BDS entra y gente que no es del BDS ni es activista no entra. O sea que no creo, yo no quiero sentir súper autocomplacientemente que yo soy tan activa, estoy haciendo un trabajo tan bueno, Israel me tiene tanto miedo que no me dejo entrar. No, yo creo que es muy arbitrario. O sea, yo creo que es muy, muy arbitrario. Y claro, hay algunos como trucos para combatir esa arbitrariedad por de pronto, que yo quizás no manejé muy bien. Por ejemplo, no sé, tener una historia como súper bien armada, no dar espacio a conjeturas, o sea, pero bueno, aún así te pueden deportar porque Israel actúa con impunidad, ¿no? Entonces no se hace responsable. Aquí hay una pregunta, pero no sé, no sé si es exactamente qué alcance tiene, pero me suena en la cabeza desde que empezaron con compartir las historias personales.
la voy a hacer y no sé, me disculpo de antemano si me es adecuada. Pero ¿cómo afectaría todas estas historias si las religiones desaparecieran? ¿O si no contaran en sus vidas? Pero por eso yo pienso que las religiones, aunque es una excusa, yo creo, pero el que gobierna es la sociedad por encima de las religiones. Yo no te digo ahora, por ejemplo, en los países árabes, en algunas zonas, la religión es, digamos, la que con el nombre de la religión, en realidad, no es la religión. Porque muchas cosas se hacen. Y tú ves, ni el Evangelio, ni el Corán lo dice. Pero son interpretaciones de cada uno. Y el hombre religioso quizá, muchas veces, quiere gobernar y dejar que la gente hace lo que él quiere, pero no porque la religión o el libro sagrado lo dice. Quizá puedo. Sí. Pienso que es una cosa obvia, además, que ya se le ocurrió a un filósofo hace tiempo, filósofo, economista y transformador social, y es que la religión son los opios del pueblo. En cualquiera de los países que hay un conflicto, la religión es una herramienta a favor del poder. Se puede descontar que la identidad de planteamientos, que son muchos, entre el Corán, entre la Torá y entre el Evangelio, no tienen nada que ver con eso. Son armas, pero armas cargadas, que se utilizan en favor y en provecho de los que detentan el poder para conseguir conservarlo. Y lo utilizan con cualquier disculpita. ¿Quién se había sentado encima de esto? Este era mi papel de asma. Perdona. Perdona, pero es verdad que a veces Bueno. Yo entendí que las historias personales que han compartido, el eje era la religión, lo que he marcado. ¿Entendí mal? Sí, en mi caso por lo menos sí. Pues, o sea, yo, o sea, a mí, o sea, obviamente yo creo que influye el hecho de que sea una migración de palestinos cristianos a Chile, porque les cuesta por de pronto menos incorporarse, ¿no? Siendo Chile un país que fue parte de la corona española, entonces la religión es católica, mayoritaria. Entonces, claro, desde ahí les cuesta menos integrarse, pero en verdad, o sea, yo de partida no soy creyente, mi familia tampoco son muy creyentes, como que no. Creo que la opresión que sufre el pueblo palestino de parte del Estado de Israel es una cuestión política, territorial, porque Israel quiere toda la tierra sin ningún palestino, y las religiones solamente son formas de discurso para legitimar crímenes contra la humanidad muchas veces. O sea, a mí no, yo no creo que... Yo te digo también, bajo mi punto de... O sea, lo que he vivido en Irak, que éramos cristianos, musulmanes, y yo, mi mejor amiga en la universidad fue judía, y he ido dos veces a Israel. En la primera vez no pude localizarla, pero hice el esfuerzo en la segunda vez para verla. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo: Zahia, cuánto añoro la vida que hemos tenido en Bagdad. Tú sabes que íbamos en la universidad, nos reíamos, vivíamos felices, éramos, o sea, yo, mis vecinos, no veíamos que este es musulmán, este es cristiano, este es... ¿Por qué ese virus que han metido en este mundo, con el nombre de las religiones, que han destruido sociedades, culturas, historias?
¿Qué beneficio hay? Eso es lo que vi. Está... Anaí. Voy a cambiar ligeramente de tema, pero es que quería aprovechar que está aquí Safia para que nos contaras rápidamente cómo está el tema de los refugiados en estos momentos. En Madrid, qué está pasando, cómo lo vives tú eso, porque yo sé que tú tienes, tú apoyas. Hombre, yo apoyo, pero es muy difícil. Yo lo he vivido con mis hermanos. O sea, no es fácil de dar visado, o el que viene aquí, por ejemplo, las refugiadas sirias, hay tres chicas que conocí, vamos, son cristianas, entonces me lo han presentado, sabían que yo soy cristiana y me han presentado. Entonces, estas mujeres están sufriendo y han sufrido mucho. Hasta hace muy poco tiempo, ya no sé de qué forma ha salido una ayuda. Entonces, una de ellas empezaba a estudiar Derecho en Damasco, pero al tener que marcharse dejó de estudiar. Vino aquí, aprendió el español, por supuesto, pero no puede trabajar en ninguna parte. Ni puede estudiar porque no tiene dinero para estudiar. Entonces, parece ser el Carlos III o en la cañada, allí en la zona de, vosotros lo sabéis, Cristina, al norte de Madrid hay una universidad. Sí, entonces han ofrecido ellos mismos becas a estos sirios y les han permitido ya estudiar y mejorar sus estudios, pero lo han sufrido de tal forma. La madre de ellas lloraba, la mujer, porque primero tiene a su marido y tenía a su hijo ya pudo escapar a Turquía, y la madre no podía, intentaba aprender el español con la gente, pero nadie le ayudaba. Eso hablando de tres, teniendo en cuenta el compromiso del Estado español de acoger X, y nos hemos quedado como estamos. No, es muy difícil. Mi hermano, por ejemplo, ya lleva aquí 12 años. Por ejemplo, él y sus dos hijos, ¿no? Entonces, ha presentado solicitud para la nacionalidad, pero después de dos años, le dicen que no, el año que ha vivido en el CAR no se podía considerar. El CAR es el Centro de Acogida de Refugiados. Entonces, este año que ha vivido en España no vale, porque estaba en el CAR. ¿Qué diferencia hay estando en el CAR o estás en una casa en Madrid? Pero le respondieron 2 años después y ahora tiene que volver a repetir todos los papeles, todos los datos, todo esto, y una persona que no trabaja, que no puede trabajar. Porque no le dan trabajo, no porque no quiere. Entonces son muchos, muchos problemas. O sea, yo la verdad, yo siempre digo, he sido privilegiada. Yo no he venido a España como refugiada ni como migrante, se puede decir como migrante, ¿no? Y he tenido el privilegio de conocer mucha gente muy buena, muchas amigas. Me he integrado fenomenal, pero en aquel tiempo era distinto. Cada vez ahora, con la excusa de la crisis, nos están matando a todos. O sea... Sí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Sinceramente.